Presidente, muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias a vosotros por venir a acompañarnos y muchas gracias por la enhorabuena, porque es de todos, no mía, yo al final soy solo una persona, esto es la ilusión de miles y miles. Cuando llegaste a Ibiza, ¿este era el objetivo real o aún hay más objetivos que podamos cumplir? O con esto ya dices, ostras, ya lo he cumplido, qué bien, ¿no? Cuando llegamos a Ibiza era desarrollar un proyecto de fútbol profesional, y ya éramos profesionales en tercera división. Y era invertir, crear estructuras, siempre lo digo, y empezar a captar el corazón de las personas. Las personas al final, los aficionados al fútbol, y en Ibiza hay muchos, por eso iniciamos este proyecto en Ibiza, porque sabíamos la pasión que levanta este deporte en Ibiza, era empezar a crear algo que se identificase a los ciudadanos de Ibiza y más allá de los ciudadanos de Ibiza. Y ese proyecto llevaba un tiempo, pero el objetivo era crecer cada año. Y llegar aquí es lo más difícil, quizás sea el salto más difícil del fútbol, en la pirámide del fútbol, sea de segunda B a segunda A. Pero bueno, lo hemos conseguido porque
muchos factores, ¿no? Claro, un proyecto, un proyecto, una inversión, una ilusión, un cariño, un cuidado de las instituciones, un cuidado de los ciudadanos de Ibiza, de los ciudadanos de la isla, un cuidado de la imagen, un cuidado de los ciudadanos y aficionados que tenemos en otros lugares del mundo. Y al final dependes de un gol, ¿no? Pero si no hubiera ocurrido, el camino del Ibiza sería exactamente el mismo. Sí, porque lleváis ya varios años ya subiendo escalones, poquito a poco, poquito a poco. ¿El siguiente escalón, el año que viene, la permanencia o miramos más arriba? En el fútbol nunca se sabe. Nosotros vamos a hacer un proyecto dentro de nuestras posibilidades, un proyecto que sea lo más competitivo posible. Y el tiempo dirá, ¿no? En el deporte puedes planificar a medio y largo plazo, a corto plazo es imposible. Genial, pues nada, enhorabuena, a disfrutar lo que es momento. Ya se pasarán todos los demás proyectos, pero de momento hay que disfrutarlo porque os lo merecéis todo, todo el equipo, desde arriba hasta abajo. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Muchas gracias.